Buenas gente, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, bienvenidos en este caso a un vídeo de novedades sobre lo que está ocurriendo en el universo de My Hero Academia de Strongest Hero. Ya sabéis, este jueguito que tan locos nos está volviendo y que el día de hoy ha sufrido un revés increíble. Sigo pensando que muy posiblemente de esta My Hero Academia no se levante, pero los devs parece que van a hacer todo lo posible para que el juego siga adelante. Ya tenemos una respuesta en lo relacionado con el evento de Endeavor. Aún faltan muchas cosas por arreglar en el juego y simplemente pido paciencia. Hay muchísima gente que se está lanzando como locos al cuello de los desarrolladores y simplemente, de verdad, están haciendo yo creo todo lo posible, teniendo en cuenta que el juego lleva un mes, al fin y al cabo, y con lo que van a hacer ahora, con el evento de Endeavor, yo creo que se deben como mínimo nuestra confianza. Así que es importante seguir dando feedback, es importante seguir estando unidos como comunidad y reclamar y reivindicar lo que creemos que es necesario, porque una cosa está clara y es que los jugadores somos lo que realmente necesitamos o sabemos lo que necesitamos. Así que, sin más, importante seguir comunicando a la empresa las cosas que queremos que cambien, el tema del sistema de estamina, el sistema de pity, algunas cositas más como el tema de eventos, pero no os volváis locos. Recordad también que obviamente esto lleva su tiempo, lleva un tiempo de análisis, así que actuad con algo de paciencia y obviamente esperad a los cambios de la comunidad y esperad a que My Hero Academia Strongest Hero, como está haciendo hasta ahora, se vaya pues básicamente se vaya pues promulgando, ¿no? Que vaya hablando y al fin y al cabo vaya dando el feedback que le estamos dando, ¿no? Así que sin más, vamos al lío, vamos directamente a lo que sería el Twitter oficial de My Hero Academia de Strongest Hero, donde nos han puesto un par de noticias. Tenemos tanto la noticia europea como la noticia americana. Vamos a hablar en particular de la americana porque lo que sería el community manager de la americana ha estado respondiendo unos cuantos tweets que me han parecido bastante interesantes y al fin y al cabo en las dos pone lo mismo, excepto este puntito que estáis viendo por aquí, a ver si no me bugueo, este puntito que estáis viendo por aquí, el punto número 7, que de momento solo sería importante para los jugadores de la versión americana, así que latinos estáis de enhorabuena porque a priori tendréis recompensas por el puntito número 7 que estáis viendo por aquí. De nuevo, muchas gracias por el apoyo, gente. También os agradezco el apoyo en el anterior vídeo, en el vídeo de que he subido esta tarde. Hay bastantes dislikes, cosa que no suelo mirar, de verdad, no suelo mirar que haya bastantes likes, bastantes dislikes. Pero de igual manera, no me ha gustado, porque sí que es cierto que la mayoría de mis vídeos suelen tener un ratio dislikes-likes bastante en cuanto al tema, bastante positivo, ¿no? De que haya muchos likes y muy pocos dislikes. Y en el anterior vídeo, aunque sigue siendo así, aunque sigue teniendo más o menos un 80% de likes respecto a los dislikes, pues tiene muchos dislikes. No sé exactamente por qué ha ocurrido, pero entiendo que es a lo mejor por mi actitud un poco lo que es tajante con el tema de los haters barra la gente que se pone a insultar sin ningún tipo de respeto. Y he recibido y básicamente he visto unos cuantos comentarios diciéndome de, oye, ¿qué haces? No sé, no me parece del todo de acuerdo que digas que aquí mandas tú, que aquí mandan tus huevos. No sé exactamente cuál es la expresión que he utilizado, pero gente, entendedme. Al fin y al cabo, esto es mi canal y es así. Yo mando aquí y si no me gusta tu forma de expresarte, si no me tratas con respeto, pues yo tampoco te voy a tratar con respeto y simplemente voy a proceder a lo que viene a ser el bloqueo. Y lo quiero dejar así de claro. Si no te gusta mi forma de ser, pues obviamente puedes irte a ver cualquier otro creador de contenido. Sin embargo, pues bueno, yo te invito a que te quedes y que dialoguemos, porque para dialogar yo creo que siempre estoy abierto. Sin embargo, siempre y cuando me trates con respeto. Todos los demás que no me traten con respeto, tanto a mí como a cualquier persona en los comentarios que vea que le están faltando el respeto, bloquear y a su casa. Yo no quiero a gente que sea como un auténtico mono en mis alrededores. Así que sin más, vamos a hablar del tema de Endeavor. Todas estas noticias las tenéis también dentro del juego, así que les podéis echar un ojo. Pero insisto, vamos a comentarlas directamente desde el Twitter oficial de My Hero Academia. Lo primero simplemente, que nos dan las gracias o simplemente se disculpan por todo lo relacionado del tema de Endeavor. Y que básicamente han estado escuchándonos y que obviamente, pues bueno, tienen que tener un tiempo para lo que es preparar el feedback y tener que tener unos cambios que satisfagan nuestras necesidades o nuestra experiencia, etcétera. Así que sin más, están felices de anunciar que, punto número uno, todos los jugadores que hayan desbloqueado o desbloqueen a Endeavor, aquí punto importante, recibirán todo lo que hayan gastado en forma de tickets de evento al final del evento. Es decir, cuando se vaya a Endeavor, todos los jugadores que hayan sacado o saquen a Endeavor van a recibir todo lo que hayan gastado en forma de tickets de evento, cosa que es una locura. Punto número 2, lo mismo, pero para toda la gente que haya intentado sacar o que intente sacar a Endeavor a partir de ahora
y no lo consiga, también recibirá una compensación en forma de todos los tickets que haya gastado al final del evento. Es decir, tanto si te gastas 70 como si te has gastado 70, te ha salido, no te ha salido, vas a recibir todo lo que te hayas gastado, esos 70, en forma de compensación al final del evento cuando el banner de Endeavor se vaya. Esto lo han hecho en forma de compensación, como si prácticamente este banner no hubiese existido, y simplemente todo lo que gastes te lo van a devolver. De hecho, en este mismo vídeo tiraremos unos cuantos singles, pues simplemente siguiendo tirando en el banner de Endeavor, porque todo lo que gastemos nos lo van a devolver. Y para la gente que no se lo crea del todo, luego veremos unas cuantas respuestas de la propia cuenta de My Hero Academia de Strongest Hero, para que veáis que están confirmándolo a todas las personas que están preguntando. Punto número 3, todos los tickets acabarán o nos los darán, lo que viene a ser el reparto de los tickets, nos los darán una vez el evento haya terminado y una vez los cálculos hayan sido hechos. Es decir, pues bueno, tardarán un poquito a lo mejor un par de días para repartir todos los tickets en todos los jugadores. Insisto, si te has gastado 90, te darán 90, si te has gastado 100, te darán 100 y así sucesivamente. Esto significa que el banner no ha pasado y que prácticamente todo el mundo va a tener un montón de pity avanzado o un personaje sin necesidad de básicamente haber gastado nada, porque te lo van a devolver. Lo cual quiere decir que para el próximo banner, que muy seguramente sea Stain, pues estaremos bastante bien preparados. Así que sin más, todo lo que hayamos sacado nos lo vamos a quedar, obviamente, y yo creo que esto es una muy buena noticia, ¿no? No me parece del todo bien, sinceramente, me parece una compensación incluso exagerada, pero oye, obviamente lo agradezco, ¿no? Porque al fin y al cabo son recursos gratuitos. Luego, Endeavor va a recibir lo que viene a ser un ajuste debido a los cambios, a las peticiones que hemos hecho en la versión global. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente no va a ser igual que en la versión taiwanesa, y esto es algo que reitero yo, que no tiene que ocurrir. Que Endeavor sea igual que en la versión taiwanesa es nocivo para el juego, y ellos mismos lo dicen, no está bien, y ellos dicen que para crear un buen level de gameplay y que sea justo el gameplay y que básicamente tenga una buena mecánica y balance, el personaje no puede ser tal y como está en la versión taiwanesa. Y muy seguramente en la versión taiwanesa no lo hayan cambiado y no lo hayan nerfeado, porque obviamente eso es un delito. No puedes nerfear una cosa por lo que la gente ha pagado. Con lo cual a nosotros nos lo han sacado bastante nerfeado, bastante balanceado. A mi gusto, sigo pensando que está muy bien. Y a pesar de que lo van a balancear de nuevo, parece ser que va a recibir un pequeño bufo, pues espero que no llegue a los límites que se están viendo o que están en la versión taiwanesa. Sigo manteniendo esto y espero que se solucione. Luego el tema de las cartas. Al parecer, todo lo gastado en las cartas también va a ser refundeado en el momento en el que el evento termine. Tanto si lo has sacado como si no, y todo lo que hayas puleado te lo vas a quedar. Así que lo mismo, tanto si tiráis en el banner de cartas como si tiráis en el banner de Endeavor, pues todo lo que tiréis os lo vais a recibir. Y aparte, en el punto número 6, habrá un evento de celebración por el mes de lanzamiento, en el cual conseguiremos un multi totalmente gratis en forma de login, que es un login que ya hemos tenido realmente, pero bueno, otro multi totalmente gratis, así que se agradece. Y por último, como estáis viendo por aquí, la cuenta de Twitter, en este caso la cuenta de Twitter de My Hero Academia Strongest Hero americana, ha llegado a los 30.000 followers y por ello regalarán tanto Hero Coins como Stamina y como Taiyaki, que el Taiyaki es la comida. Pero bueno, punto positivo, obviamente, nos vamos a llevar compensación por todo lo que está pasando, a pesar de que yo sigo pensando que no se merece del todo. De verdad, lo sigo diciendo con el corazón en la mano, no me parece justo todo lo que ha pasado con el tema de Endeavor. Obviamente, el juego necesita hacer cambios, obviamente no todo está bien, pero Endeavor no es el problema. Mucha gente me ha dicho, ya, Kaze, no es el problema Endeavor, pero Endeavor ha sido la gota que ha colmado el vaso. Puede ser. Pero, gente, calma. El juego tiene un mes. Vamos a calmarnos, vamos a darle un poco de chance a esta gente que, sinceramente, yo creo que está haciendo un buen trabajo. Sí, el juego está teniendo muchos problemas, el juego está teniendo muchos bugs, pero yo creo que lo están solucionando con bastante velocidad. Y siempre que nos quejamos de algo, lo acaban solucionando relativamente rápido. Así que, por favor, darles una oportunidad. No seáis tan haters o no seáis tan exigentes con un producto que se nota que tiene su cariño y se nota que tiene su calidad. Vamos a pedir, pero tampoco vamos a asfixiar. Así que, por favor, sí, seguid reclamando lo que creáis que es justo. El hecho de nuevas dificultades en el modo solo, en el modo supply, más dificultades para poder escalar, que haya más dificultad y que nos den más drop, cosas del estilo. Pero de verdad, no seáis tan abusivos. Yo creo que se merecen un descanso y se merecen un, oye, gracias por esto, ¿no? Por lo que estamos viendo, por esta publicación. De nuevo, para quien no se lo crea del todo, aquí en la propia publicación estáis viendo que, oye, si ya hemos desbloqueado a Endeavor, podemos seguir puleando
y nos devolverá los puntos. Y dices, sí, sí, seguir puleando, contará todo en el tema de Endeavor, incluso si ya lo tienes o no. O sea, así que a partir de ahora, todo lo que tiremos en este banner, obviamente en el banner de Endeavor, no en otro tipo de banner, pues nos será refundeado. Así que un punto muy positivo, yo tengo aquí 1500 monedas que voy a tirar y ya está. Voy a seguir tirando en el banner de Endeavor porque me gustaría sacar más dupes. No sé si llegaré a tener 2SS, sinceramente no lo creo. Pero mientras, pues bueno, voy sacando más cositas más interesantes. Así que sin más, vamos para allá. Vamos a tirar un poquito en el banner de Endeavor, unos cuantos tickets, tampoco tickets, o sea, al fin y al cabo tickets, ¿no? Pero básicamente unas cuantas monedas. No tengo tantas, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte, ¿no? Me salió en las 60 y algo, si no recuerdo mal. Y ahora voy a tener para tirar unos cuantos tickets. Voy por PT3, así que no creo que me salga. Pero obviamente recomiendo a todo el mundo que no... tanto que no haya puleado como que sí haya puleado, que siga tirando. Porque todo esto que vayáis avanzando, tanto si os sale el personaje como si avanzáis en el PT, es que os lo van a devolver. Así que aprovechaos. Sigo pensando que la compensación es más buena de lo que debería. Que yo creo que el personaje está muy bien y sinceramente nos lo están regalando a cambio de nada. O sea, nos están regalando el personaje a cambio de nada. Pero bueno, oye, disfrutémoslo, aprovechémoslo y vamos a ver si esto sirve para que el juego evolucione y para que sobreviva al fin y al cabo. Porque yo de verdad pienso, después de lo que ha pasado el día de hoy, que el juego va a tener muchos problemas para levantarse. Pero bueno, esperemos que me equivoque. Así que sin más, unos cuantos tickets, unas cuantas piezas de puzzle que me he llevado. Pero que ya os digo, todo lo que gaste me lo devolverán cuando acabe el evento en forma de tickets. Los 60 que ya he tirado, más todo lo que tire a partir de ahora, me lo devolverán. Así que tendré un montón de tickets para Stain. Gastadlos, porque tanto si queréis a Stain como si no, si os sale Endeavor triunfáis, porque es un muy buen personaje, por mucho que la gente diga X. Y si no os sale, habéis avanzado en el multi para, en el PT para Stain. Y aparte os darán más tickets para cuando salga Stain. Así que sin más, a darle caña, gente. Empieza la compensación por estos errores, por estos problemas que está teniendo My Hero Academia. Y esperemos que el futuro, pues bueno, sea brillante. Plus ultra, ¿no? No sé, gente. Creo que lo que está pasando es un poco desproporcionado. Creo que los creadores de contenido se han pasado, sinceramente, lo digo muy en serio. Yo no... Sabéis que no me escondo y cuando pienso que las cosas están bien y que la gente ha hecho bien, pues lo digo, pero cuando pienso que hay cierta exageración y nos pasamos en ciertas cosas, pues yo creo que también hay que decirlo y a veces hay que recular. De nuevo, dando un poco de chance. Oye, no sé, lo del tema de pedirle los cambios e instantáneamente pedir refunds, poner una estrella en Google Play. Oye, puedes ponerle la estrella en Google Play. Pero lo de la gente que ha pedido refunds, me parece, lo he dicho en el vídeo anterior y lo sigo diciendo, me parece algo súper, súper, súper infantil. Y es algo que bueno, que lo estás utilizando para justificar el hecho de devolver tu dinero a tu cuenta, ¿no? Es que me han estafado, ¿no? Yo creo que los estafadores son al fin y al cabo esas personas que han hecho el refund. Pero bueno, como siempre, esa es mi opinión, me podéis dejar la vuestra en los comentarios. Y de momento, pues bueno, como os había mencionado, estas son las noticias, estas son las novedades y iremos viendo qué es lo que pasa en un futuro. Me despido por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Voy a terminar de farmear un poquito de comida. De nuevo, estas cosas hay que cambiarlas, el tema de la comida, el tema de las monedas. Sigamos esperando publicaciones de un futuro de My Hero Academia de Strongest Hero. Nada más, me despido por aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches.